No hace falta decir que los océanos del mundo son vastos y misteriosos. Por lo tanto, no es sorprendente que la gente encuentre algunas cosas realmente extrañas al explorarlos, ya que el fondo marino es un entorno extremadamente desconocido e inexplorado por el ser humano. Un lugar lleno de infinidad de especies marinas, de vegetación, rarezas de la naturaleza y artefactos creados por el hombre, como estatuas, tanques de guerra, etc. Cosas que reposan en el lecho del fondo marítimo. Esto es 10 cosas encontradas en el mar. Comencemos. Número 1. Los camiones pertenecen a las carreteras, pero algunos logran llegar al fondo del océano. No es inusual que los buzos de aguas profundas tropiecen ocasionalmente con camiones militares dentro de las profundidades del océano. Número 2. Igual que los camiones, los aviones también llegan al fondo del océano. Un ejemplo es este caza americano, fue uno de los mejores aviones de la Segunda Guerra Mundial. Desgraciadamente, esta aeronave se precipitó al océano tras quedarse sin combustible. A pesar del fuerte impacto, el avión permanece en buenas condiciones de conservación y los pilotos sobrevivieron al accidente. Número 3. Río bajo el agua. Así es, el río submarino no es en realidad un río, sino una ilusión óptica. Es una ilusión óptica muy rara, causada por el cambio de agua salada a agua dulce, que hace que parezca que los buzos están nadando en un río submarino. Número 4. Los museos no son los únicos lugares donde pueden encontrar reliquias históricas. Si tienen suerte, los buzos de aguas profundas ocasionalmente se topan con antiguas estatuas sumergidas. Por ejemplo, cerca de Nápoles, Italia, se encuentran las ruinas de la antigua ciudad de Roma de Bahía. Número 5. Los recordatorios de las guerras pasadas pueden llegar a cualquier parte del mundo, y eso incluye los océanos. Los buzos de aguas profundas ocasionalmente terminan encontrando en el fondo del océano restos de tanques, alguna vez poderosos. Número 6. No es exactamente una ocasión alegre encontrarse en el fondo del océano con máscaras usadas en la guerra pasada. Sin embargo, los buzos de aguas profundas se encuentran ocasionalmente con olvidadas reliquias de la guerra como estas. Número 7. Si las ruinas del famoso Titanic nunca fueron recuperadas, el barco, una vez insumergible, yace en el fondo del océano Atlántico y fue descubierto en septiembre de 1985. Número 8. Sí, lo escuchaste bien. Los submarinos de vez en cuando se hunden y sus restos se pueden encontrar en muchos lugares diferentes en los océanos del mundo. Número 9. No es de extrañar porque estas curiosas criaturas se llaman gigantes, un isópodo gigante. Crecen hasta 75 centímetros. También se alimentan de animales muertos que caen al fondo del océano. 10. Esta extraña pero hermosa criatura de aguas profundas fue encontrada por científicos en la isla Lagarto de la Gran Barrera de Coral. Definitivamente sería una gran adición a cualquier árbol de Navidad. El nombre de esta criatura es gusano de árbol de Navidad. Pues bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dejar su like. Espero les haya gustado este video. Por favor los invito a dejarme en la descripción de este video qué otro video les gustaría de que yo hablara, algún tema que a ustedes les agrade o algo así. Y buenas noches de antemano, en mi caso el 9 de la mañana, si estás viendo esto en la tarde, buenas tardes, o si acabas de despertar, buenos días. Los invito a suscribirse a mis redes sociales como Instagram, Facebook, mi página oficial de Facebook. Sin más por el momento, nos vemos hasta la próxima.
Thank you.